Hola, hola, familia Jaime Duque. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de hoy, sábado 20 de junio del 2020. Son las 3 y 5 de la tarde. Le damos la bienvenida a todas las personas que se han ido conectando a través de la plataforma Zoom y en nuestro Facebook Live. Bienvenidos a esta transmisión. Muchas gracias. Y, por supuesto, hoy queremos enviar un saludo muy especial a todos los padres de los seguidores del Parque Jaime Duque y a todos los papás de Colombia. Un feliz día, que el Parque Jaime Duque los quiere y que ojalá pronto, pronto los podamos tener acá. Como vieron en el primer video, pues estamos siguiendo con la campaña del Bosque de la Solidaridad. Es un buen regalo para los papás. Si quieren regalarle oxígeno y regalarle vida a sus queridos padres, pueden ingresar a través de la plataforma del parque, www.parquejaimeduque.com, y ahí encuentran toda la información para adquirir alguno de las formas de ayuda que tenemos ahorita habilitado para que nos sigan apoyando. Está el plan padrino de los padrinos Guacatá del Bioparque, y por supuesto el tema del Bosque de la Solidaridad. Ya llevamos 1,476 árboles sembrados, pero ahorita es una buena oportunidad para que ustedes, a través de esta campaña, le regalen ese brazalete solidario a sus padres, y nosotros sembramos un arbolito con una placa en honor a ellos o de cualquier familiar que ustedes deseen. Entonces, ya saben, tenemos esta campaña bien interesante para darle ese regalo al papá, y ya cuando podamos salir y podamos reencontrarnos de nuevo, aquí estaremos esperándolos con todos los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, con este espacio tan grande que tenemos en el parque, que son 200 hectáreas aquí para todos ustedes. Recuerden que también vamos a disminuir el aforo a un 30%, y eso pues obviamente va a generar confianza y tranquilidad a ustedes que vienen a visitarnos. Bueno, realmente es un día muy especial. Hoy tenemos una charla que va dirigida, pues obviamente, a los papás, pero va dirigida a toda la familia, que como objetivo, uno de los objetivos bien importantes que tenemos nosotros aquí en el Parque Jaime Duque, pues estamos trabajando en eso. Pero para eso quiero presentar, obviamente, a la señora María Amparo, que nos puede explicar y dar un contexto para las personas que nos están viendo de por qué estamos haciendo lo que hacemos en ese objetivo fundamental, que es conservación de la unión familiar. Señora María Amparo, la saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Mauro. Muchas gracias. Muy bien. Aquí disfrutando de esos videos tan lindos y esta tarde que se compuso un poco. Se compuso, sí, porque estaba un poco gris, pero bueno, ya tenemos un poquito de sol. Quería preguntarte primero, y es eso, cuéntanos un poco por qué estamos trabajando ese objetivo misional de conservación de la unión familiar como uno de los pilares
de trabajo del Parque Jaime Duque. Bueno, sí, yo creo que pues todos, para todos el tema de la familia es de las cosas más importantes y más cercanas y de lo más valioso que en realidad todos tenemos. Hay una frase que siempre me ha gustado muchísimo y es la frase de Teresa Calcuta, que yo creo que es una de sus frases más famosas y más nombradas, que dice que qué puedes hacer para promover la paz mundial. Y todo el mundo piensa en eso, y qué puedo hacer, y cómo puedo ayudar, y la respuesta de ella era muy sencilla, algo muy básico, pero demasiado importante, y que tiene un gran valor, que dice, ve a tu casa y ama a tu familia, es lo más importante que podemos hacer para de verdad tener una sociedad mejor, para poder tener unos mejores hijos, para entregarle a esta sociedad. El parque, pues como la mayoría de ustedes saben, el parque es un parque muy familiar, nos encanta ver familias de abuelos, niños, nietos, de todas las familias grandes que siempre nos han visitado y esperamos volverlos a tener en el parque pronto. Pero pues dentro de los objetivos que trabajamos es pues trabajar por esa unión, pues porque vemos pues que hoy en día el corre-corre de la vida ha hecho que las familias estén un poquito más desunidas, más desintegradas. A veces vivimos todos juntos en la misma casa, pero poco compartimos, poco nos conocemos. Entonces, pues uno de los objetivos del parque es trabajar en eso, en generar esos espacios, en generar esas enseñanzas y por eso hoy, como estamos celebrando el Día del Padre, pues quisimos hacer esta charla y hablar un poquito sobre la importancia que tienen los papás en la vida de sus hijos y ese rol tan, tan impresionante que a veces los hombres no perciben o no lo entienden tan así, pero de verdad que es un rol tan importante y hacerles un homenaje a los padres del parque, a los padres a los que nos están mirando ahorita y a todos los padres en general, que de verdad su labor es importantísima. Sí, así es, y como lo dijo María Amparo, pues ese es uno de los objetivos que yo pienso que es transversal a los cuatro objetivos que manejamos, porque la familia obviamente es la base de todo lo que sucede alrededor del Parque Jaime Duque, y eso, y eso, y estamos muy orgullosos de eso, y también me uno al saludo de la señora María Amparo, de enviarle un saludo a todos los papás del Parque Jaime Duque, los colaboradores del parque, un saludo a todos ellos que hacen parte, pues obviamente, de esta gran familia Jaime Duque, como nosotros la denominamos al interior y pues obviamente al exterior. Bueno, obviamente para hablar del tema, pues no hay nada mejor que invitar a alguien que sepa, primero que sea papá, que ahorita lo vamos a saludar, y que nos cuente obviamente toda su experiencia como padre y también como líder espiritual, que es también que es un punto bastante importante para determinar varias cosas. Mario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ahí se nos fue la cámara un segundito. Te voy a volver a poner como anfitrión para que puedas activar tu cámara. Listo. Hola, listo. Hola. Tecnología. Ahora, hola, sí. Mario. Les presentamos a nuestro invitado del día de hoy, Mario Santa, que es obviamente un conferencista súper importante y, como ya lo había mencionado, un líder espiritual bastante importante para nosotros. No, qué palabras tan formales. Ya te puse anfitrión otra vez, Mauricio. Gracias. Otra vez ahí anfitrión para que maneje la reunión y no sea yo quien me equivoque. No, gracias. Es una linda oportunidad para mí. Siempre será una oportunidad poder compartir temas de vida. Y además los felicito de todo lo que ustedes hacen. Y ahora, mientras veía esos excelentes videos, y gracias, Mauricio, por compartirlos. Y lo que hablaba María Amparo, yo creo que todo esto nos ha hecho pensar, dentro de las muchas conclusiones que hemos sacado de todo este tiempo, ha habido varias, ¿no? Cada uno sacará varias, pero creo que hay dos muy generales. Y una es lo que estamos haciendo nosotros con el mundo, con la naturaleza, porque realmente la administración que le hemos dado ha sido terrible, y yo los felicito porque ustedes han sido un ejemplo de todo esto del bioparque y del ecoparque. Y de verdad me encanta la labor que ustedes están haciendo. Pero otro tema que nos ha hecho pensar mucho todo esto es el tema de la familia. Sí, el tema de venga, ¿cómo estoy yo como familia? Así que los felicito, porque son pocos los que se preocupan porque no solo la gente que trabaja, sino la gente que asista, no solo se divierta en nuestras instalaciones, venga, aprenda, sino son poco los que dicen, oiga, me interesa saber usted cómo está usted como trabajador, cómo está usted en su familia. Así que los felicito, siempre será para mí un placer. Gracias, María Amparo, gracias, Mauricio. Y bueno, aquí estamos. Ahí sí, super, como decimos, a la orden. Súper, no, primero queremos desearte a ti un feliz día por ser padre. Gracias. Que nos sí. a tus hijos, un saludo para ellos también. Gracias.
Y gracias por aceptar la invitación, porque sabemos que pues, el conocimiento y el tema de ser padre no es un manual, obviamente, no hay un manual para ser papá ni para ser mamá, obviamente, pero sí hay herramientas, como ya lo hicimos con ese primer acercamiento y esa charla que tuvimos con la gente del Instituto de la Familia en la Universidad de La Sabana, que pues también fue ese abrebocas para trabajar todo este tema de la familia. Y realmente son herramientas, ¿no? Y pues qué chévere que uno pueda escuchar distintos consejos, distintas sugerencias, pues para abordar el tema con los hijos. Gracias de nuevo por aceptar la invitación y quería preguntarte de entrada, ¿cómo te sientes tú como papá en esta fecha tan especial de celebrar el Día del Padre? Bueno, hoy estoy ante la expectativa. Porque hay mucho silencio en la casa, hay murmullos, hay secretos, se abren y se cierran puertas, entonces hay sorpresas, entonces estoy ante la expectativa. Claro, y además es un Día del Padre pues, un poco atípico pues, por todo lo que está sucediendo, pero ahí es chévere mirar qué estrategias las familias hacen como para sorprender a los papás, así como pues, también les tocó a las mamás. Esto nos ha vuelto creativos, ¿cierto? Yo creo que es uno de los temas bien importantes donde realmente nos hemos dado cuenta de qué es lo verdaderamente valioso, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en uno? A veces uno dedica cosas, de verdad, dedica tiempo y recursos a cosas que no son tan importantes y nos ha hecho reflexionar sobre eso, ¿no? No son tan importantes, ¿sí? Entonces, no, hoy ante la expectativa y muy agradecido con Dios, muy agradecido con mi esposa, muy agradecido con nuestros hijos. Son un regalo de Dios, de verdad, y disfrutarlos, yo creo que lo más bonito, creo, hablaba con algunas familias, dentro de ello la familia de Diego Maramparo, y les decía es que nosotros tenemos la ventaja de que nos llevamos bien en la familia, así que una cuarentena para nosotros no es dolorosa porque compartimos con la gente que amamos. No es lo mismo para toda casa, ¿cierto? Hay en casas donde no se llevan bien y estar tanto tiempo encerrados es un caos. Nosotros no, nosotros lo disfrutamos, la verdad, así es, lo disfrutamos y ha sido un tiempo lindo igual. Entonces, esperando a ver qué pasa. Feliz. Bueno, nos contarás después a ver con qué te sorprenden la familia, que yo sé que es aquí. Para recordarle a la gente, nosotros le quisimos poner un título a esta charla como pues para que saliera en Facebook con el título, pero obviamente le pusimos rol del padre, su presencia activa, su guía y sus palabras de afirmación para el desarrollo emocional de los hijos. Yo sé que muchos padres en este momento pues hay situaciones un poco complicadas como lo que tú estabas diciendo, estrés, el tema de los espacios, que las tareas, bueno, ahorita pues muchos colegios y universidades también ya terminaron clases, ya unos se graduaron, ya vimos en estos días que se graduaron digitalmente, pues que es una experiencia muy única en esta época, pero creo que eso también le genera a los hijos un poco como de tristeza, melancolía, porque no están con sus amigos, no están con su combo, pues. Y yo creo que pues también el tema de la tristeza y de la depresión ahorita pues está muy, puede estar presente dependiendo de cómo estén manejando los papás, tanto padre como madre, eso es en el hogar. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿qué crees que sucede ahí y qué se puede aportar también para levantar los ánimos de los chicos? Yo creo que primero quiero decirles que cuando me invitaron y yo leí ese título, quedé asustado. Dije, no, qué compromiso. Bueno, además queremos decirle a las personas que están allí que esto queda grabado, porque sé que una vez podamos compartir este tiempo, sé que usted va a pensar en alguien que dice, es bueno que lo escuche. Entonces es muy bueno que usted utilice las herramientas que en este caso el parque está dejándolo, porque sí que queda grabado, ¿cierto, Mauricio? Me amparo, sí, 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 queda grabado. Y se sube al canal del parque. Entonces es muy importante que se lo pueda compartir. Bien, yo creo que uno de los temas más importantes, mientras como que vamos a entrándonos en materia poco a poco, es que nuestros hijos, lo primero que están viendo nosotros es el ejemplo que le estamos dando, porque en este momento ellos están viendo nosotros cómo asumimos esta situación. De hecho, en nuestro hogar pasa eso, porque nuestra hija está terminando, de hecho ya terminó clases de grado 11, ella se gradúa. Y es difícil porque es escucharla a ella decir,
papá, mi prom, tenían un viaje misionero, la expectativa de comprar el vestido para la fiesta, lo que es el último año de uno, ¿no? Que es un año donde uno disfruta, donde con sus amigos, los últimos días de colegio. Y yo la miro y digo, sé que en ella hay frustración, pero yo tengo claro que ella también tiene que tener un crecimiento que yo no puedo evitar. Ella tiene que tener una madurez que yo no puedo evitarla. Lo que pasa es que tengo que asesorarla y tengo que guiarla. Y la mejor manera es el ejemplo que ve a mí. Si ella ve en mí queja, maldición todo el tiempo, amargura, pues finalmente lo que voy a escuchar en ella va a ser lo que yo he sembrado. Si entendemos que es una circunstancia temporal, le buscamos el, como dicen en Colombia, el quiebre, la alegría por aquí, la fiesta por allá. Esto no lo vamos a olvidar nunca. ¿Sí? Nunca. Entonces allá ya molestaban porque decía, somos la única generación donde el presidente de la República no celebró el grado. Sí, y ya, eso es. Y Yatra y no sé quién más estuvieron ahí. Entonces, pero creo que es muy importante. Nuestros hijos, sobre todo, nos deben manejar los tiempos de crisis. Cuando todo está bien, ellos no aprenden mucho. Pero los tiempos de crisis van a buscar un referente. Y ese referente debemos ser nosotros. Cómo manejamos la circunstancia, cuál es nuestra actitud. Y es una manera. Porque yo, en estos días yo hablaba de algo y decía, yo no puedo darle órdenes a un sentimiento, ¿me entiendes? Yo no puedo decirle a mi hija, nena, no te sientas así. Entonces me va a decir, entonces, ¿cómo quieres que me sienta? Yo entiendo que se siente así y lo que procuro es decirle, te entiendo, sé que es difícil y lo hablamos diferente, pero sobre todo es la actitud que uno puede tener haciéndole ver que no es el fin del mundo. Si no es el fin del mundo, hay cosas que son circunstancias y vamos a manejar las circunstancias y sabemos que es algo temporal, ¿de acuerdo? Entonces, así es. Yo creo que a todos nos ha tocado, aparte de la crisis diaria de que se cayó el internet, de que hable pasito. Sí, de la lava de loza. Ahorita va a grabar, va a hacer esto, entonces por favor no laven la loza, no prendan la licuadora en este momento. Claro, quería rescatar algo que estabas diciendo, Mario, y es, pues, obviamente también la diferencia son las edades, ¿no? Dependiendo si son más chiquitos, adolescentes o ya un poco más adultos, pues las relaciones con los hijos y con los padres en estas situaciones van cambiando. Sé que es complicado, pues, digamos que aquí hay un ejemplo. Yo soy hijo, tengo un hermano, somos dos varones en la familia. Y por ejemplo, María Amparo tiene dos hijas, ¿cierto? En tu caso son la pareja. Pareja. Creo que algo que siempre he querido, pues, digamos, hablar y discutir con otras personas es que yo sé que entre papá e hijos hay una relación distinta a papá e hija, mamá a hijo y mamá a hija, ¿cierto? Por lo que es la princesa o si el hijo es el mayor, entonces ahí de pronto lo tengo que de pronto formar como a mí me formaron o como yo fui llevando ese crecimiento o esa relación entre padres. Quiero escucharlo a los dos precisamente en ese tipo de crianzas donde está el tema de dos hombres, dos mujeres o la parejita y cómo es la relación del papá para contarle y para formar tanto el esquema masculino como el tema femenino, ¿no? Que me parece que es bastante curioso en estos casos. Primero las damas y las bonitas, sobre todo, María Paz. Bueno, como tú dices, Moro, tenemos dos niñas y pues yo la relación con ella, de mi esposo con ellas, es una relación muy cálida, muy, muy linda. Él las trata como unas princesas y yo creo que eso es importantísimo en un papá, que le dé como ese valor a las niñas, pues porque como pues uno siempre ha leído que el primer amor de una niña es su papá, el papá debe ser su héroe y es importante porque muchas niñas forman el concepto de la persona con la que se quieren casar o
de la relación que tienen con su papá. Así que es una relación bien importante y es muy lindo que de verdad el papá sea la persona que le dé como esa autoestima a la niña, que la ayuda a que le diga que está linda, que, mejor dicho, que la niña no tenga que salir a buscar en otros lados a alguien que le diga que está linda, que la aprecie, que le levante esa autoestima, porque uno, pues, como mujer necesita que le digan que cómo estás de linda, que cómo estás de hermoso, y sobre todo cuando son chiquitas, mejor dicho, ella siempre está muy pendiente de lo que su papá dice de ellas, así que es importantísimo eso, que como papás puedan de verdad trabajar en esa autoestima de esas chiquitas y darles todo el amor del mundo y todo el cariño que puedan, pues porque eso es importantísimo para el corazón de una niña y yo creo que la retribución para un papá de que la niña la abrace y mejor dicho el beso y que sea su ejemplo y que es la persona que le busque cuando necesita algún consejo y eso no se paga con nada. Así que de verdad vale la pena invertir en las niñas, en la perspectiva que tengo yo y ser ese héroe para esas chiquitas y ser esa persona que las guíe en todas las cosas. Sí, así es. Es totalmente cierto. Yo creo que ahí Mauricio, María Amparo, digamos nosotros tenemos la experiencia de tener el muchacho que es el mayor y la nena. Obviamente la menor. Y si es diferente, sí, claro, es diferente. Digamos, hay temas que yo no toco con mi hija, porque son temas de mujeres. Como hay temas que obviamente mi esposa con el niño pues no le quedan fácil. Pero digamos que hay muchas, yo sé que mañana a muchas no se les va a celebrar, aunque debería celebrarse, porque hay mucha mujer sola en nuestro país. Hay mucha mujer que le toca ser cabeza de hogar. Uh-huh. Y le ha tocado hacer el rol de papá, mamá, de la proveedora, trabaja y todo, y no se le celebra, aunque debería celebrársele, y es multiplicarse, ¿no? A veces tienen que buscar en su familiar un referente, un tío, el abuelo, que sirva como un referente masculino, pero siempre hay un diseño perfecto de lo que es la familia, ¿cierto? Donde uno como papá le habla ciertas cosas a sus hijos, sus hijas, y lo mismo como mamá. Es un equilibrio perfecto, ¿no? Pero sí, Mauricio, digamos que tú decías, no hay un manual como tal, hay ciertos principios y parámetros que sí uno como papá en su hogar debe cumplir para que cuando ellos salgan vayan bien preparados, ¿no? Uno no puede mandar a sus hijos a la calle sin ir bien armados, con un buen sistema de defensas, con unos principios y valores que los van a sostener. Y eso definitivamente es lo que nosotros hacemos en casa. Me gustó mucho, María Amparo, que citabas a Teresa Calcuta. Y me gustó una frase, decía, el hogar es la universidad, los padres son los profesores, y los valores y las creencias son las materias. ¿Sí? Buenísima. Sí, la voy a anotar. Sí, es verdad, buena analogía también con la universidad. El hogar es la universidad. Los padres son los profesores y los valores y creencias que yo le dejo son las materias que ellos están viendo. Y ya uno comienza a pensar, bueno, ¿qué pasa si yo estoy en una universidad donde el profesor no está, es ausente, o si es mal profesor, o si regaña todo el tiempo? Y uno va entendiendo entonces aquí la importancia del papel del papá dentro del hogar, ¿no? Va a ser fundamental. Súper. Bien, yo también quiero tocar un tema y es que, claro, sobre todo también en mi caso cuando uno está creciendo, ese apoyo, ese soporte, ese ánimo que le dan los papás cuando uno triunfa en el deporte, le va bien en una materia, lo felicitan, sobre todo cuando no le va bien en la materia o cuando le va mal en el deporte o cuando sucede algo, que realmente son en esos momentos como hijos, ¿cierto? Que necesitamos a nuestros padres para que nos levanten ese ánimo y de pronto no nos saquen de esa tristeza que, porque hay personas que no, de pronto no la manejamos bien, pero siempre esa imagen del papá es donde llega, porque lo que decía María Amparo, estoy totalmente de acuerdo, el papá puede ser ese héroe que uno quiere imitar porque es su héroe, ¿sí? Y pues obviamente hay muchas referencias así en películas, nunca se me va a olvidar El Rey León, ¿no? El Rey León, la película animada, cuando se muere Mufasa, pues yo creo que todos los que estamos aquí viendo esto, pues es el momento más triste porque todos, yo lo vi cuando tenía 5 años aproximadamente, yo dije, pues mi papá, ¿sí? Entonces, ese héroe se vuelve en el motor de poder seguir adelante, de empujarlo a lograr los objetivos,
a que de pronto si uno se aburre o quiera tirar la toalla, pues llega él a decirle, hágale porque usted puede, y que si yo pude, usted puede, como a veces también los papás tratan de motivarlo. Esas palabras, digámosle a la gente, Mario, ¿qué poder tienen y sobre todo qué alcance tienen en estos momentos? ¿O qué herramientas también nos puedes dar acerca de las palabras como tal, en temas de comunicación? Bien, pero antes déjame un momentico, Mauricio, antes de hablar particularmente, porque las palabras son un instrumento a algo que yo hago, ¿sí? Porque mira esto, digamos que cuando uno analiza cuál es el papel de un papá dentro del hogar, hay varias funciones. Una de ellas es instruir, ¿sí? Y la instrucción no solo tiene que ver con dar órdenes en la casa. Hay una instrucción de vida, ¿sí? Lo otro que tiene que hacer un papá es el tema de la disciplina. Y entendiendo que la disciplina es una muestra de amor, ¿sí? Porque si no hay disciplina, esto se los va a compartir un minutico. Y esto es una historia, yo estaba atendiendo a una persona, un hombre. Lo comparto porque para mí fue muy notorio el entendimiento. Este hombre, unos 40 años más o menos, yo estoy hablando de él, de su tema familiar. Él no fue abandonado por sus padres, él vivía con sus padres, pero sus padres no le decían nunca nada. O sea, él podía hacer lo que quisiera. Y él dice, un día me dice, mira, la única muestra de amor que yo tengo, la única muestra que yo tengo que mi papá se preocupaba por mí, fue un día que mi papá me regañó. Y él decía, cuando mi papá me regañó, entonces yo dije, yo le importo a mi papá. Entendiendo que la disciplina es donde nosotros buscamos que nuestros hijos corrijan ciertos comportamientos que si no lo corrigen van a tener sufrimiento en su vida. Entonces, el papá no solo tiene que instruir, no solo tiene que disciplinar, tiene que proveer, ¿de acuerdo? ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando hablamos de la importancia de las palabras, entonces vamos a ver qué función tienen las palabras. Porque bien, pueden ser palabras de ánimo, pueden ser palabras de reconocimiento, pueden ser palabras de corrección, pero siempre va a ser muy importante el que yo honro públicamente y corrijo en privado. ¿Sí? Porque en nuestro país, muy culturalmente, nosotros tenemos un concepto muy machista. Y el concepto machista es que el papá es el jefe de la casa, que no se le puede decir nada, donde ejerce una disciplina que es una disciplina totalmente restrictiva, de grito, de amenaza, donde entonces como que la mamá es la alcahueta y él es el bravo, entonces él amenaza, no me haga parar, pilas que me está tentando. Y entonces como que los hijos tienen temor al papá, porque como que el papá, la figura de autoridad, es una figura de temor. Y esa no es la figura del hombre. La figura del hombre es una figura de amor, una autoridad en amor, y es en amor que tiene que haber un respeto más que un temor. ¿De acuerdo? Entonces, las palabras son fundamentales cuando yo lo reconozco en público. María Amparo decía ahorita cuando son las niñas, el tema de cómo estás de bonita, cómo se te ve bonito ese vestido con los hombres, hey campeón, estoy orgulloso de ti, no solo porque saquen buenas notas, porque sean buenos deportistas. Cuando yo veo que está haciendo algo bien hecho, yo lo exalto, simplemente, hey, invéntate algo, ¿cierto? Yo a mis hijos los honro de muchas maneras, yo les digo que son bonitos como la mamá, gracias a Dios, no se parecen al papá, entonces nos reímos, ¿cierto? Pueden ser palabras en algún momento donde hay que darles consejo. Y hay que ser sabio a la hora de darle consejo. Deben ser palabras que si yo necesito hacer una corrección, nunca la avergüenzo en público, sino aparte vamos a hablar. Porque es que mira que la forma como nosotros expresamos nuestros sentimientos es a través de las palabras, además de las acciones, obviamente en nuestra vida corporal. Pero es a través de las palabras y es fundamental. A veces los papás creen que cuando el niño y la niña están ahí jugando, que los niños no escuchan. Y los niños sí escuchan. Y a veces pueden estar hablando entre ellos o con amigos, amigas, y diciendo cosas, ay, es que es como lentico, o ay, es tan feíto, tan feíta, ojalá consiga parejita, porque ay, no, es que... Y piensan que los niños no escuchan. Y sí.
Y wow, y el tema es lo siguiente, el tema es que las palabras de un papá van directamente al corazón. Si yo, mire, si yo voy en la calle y alguien me dice, me entiende y me dice, oiga, esa camisa se le ve feo, a mí no me importa. No le resbala. Me resbala, digo, ¿y quién es este? Pero si es mi papá, mi mamá, quien me dice algo, lo que pasa es que tú tienes derecho a ir directamente al centro de mi corazón. Tú tienes acceso a mi corazón. Y por eso uno tiene que ser muy sabio, lento para hablar, lento para enojarse y muy pronto para escuchar. Totalmente de Súper. acuerdo. Uno ve, hablando de películas, pues ahorita no tengo alguna en la cabeza, pero uno siempre ve en las películas algo muy cierto, y es como que los niños siempre anhelando como esa aprobación del papá, y cuando le digas estoy orgulloso de ti, al final que uno dice, ay, por fin, y uno la Ahí. lágrima acá. Pero de verdad que es una realidad. Yo creo que las películas son un reflejo de lo que uno vive, y a veces yo creo que pues las mujeres somos como más dadas a hablar, a expresar sentimientos y a decir te quiero, mejor dicho, una cantidad de cosas, y los hombres un poquito a veces, pues es el estereotipo, obviamente hay de todo, un poquito más reservados, y a veces puede que lo piensen, pueden que, mejor dicho, en el corazón lo tengan súper lleno del orgullo de ver a su hijo hacer cualquier cosa, pero no siempre lo expresan. Entonces a mí me parece súper importante, ¿verdad? Expresar eso, que los papás le puedan decir a su hijo esas palabras de pues ese orgullo que tienen, esa aprobación, de verdad que me parece importantísimo, y uno siempre lo ve en todo, y uno como hijo también le gusta. O sea, uno, yo también, obviamente también fuimos hijos, y cuando los papás de uno le decían, mire, bien hecho, mejor dicho, ¿verdad? Lo que decía Mario es totalmente cierto, ¿no? Mejor dicho, se sentía el superhéroe, y las palabras de un papá son muy importantes. Yo me acuerdo que mi papá me decía muchas cosas, y me decía, es que tú vas a hacer, es que no sé qué, y uno se cree el cuento, uno cree, de verdad que las palabras son tan Sí. importantes, sobre todo el papá, que Claro. uno lo cree, y pues el tema, como decía, pues de doble vía, o para bien o para mal. Entonces, debería uno tener eso muy presente cuando hable con sus hijos. Sí, y son muy sabios, ¿no? Lo que decía Mario es fundamental. Ahí es que es la delgada línea de que esas palabras lo edifiquen a uno, lo conviertan a uno con poder, o de pronto también lo desbaraten, ¿no? Lo derrumben, y ahí es donde viene la gente. Los problemas de personalidad, bueno, todo ese tipo de cosas que terminan un poco mal. Me acuerdo también de otra referencia también de expresión, ¿no? De emociones de los papás. La pelota de letras de Andrés López, él siempre decía que la muestra de cariño de su papá era, ahí le dejé café, ¿cierto? Que ese era cuando llegaba y por la mañana y decía, ahí le dejé café, que eso era, claro, hay papás que de pronto demuestran, pues que de pronto, no sé, por pena, por todo, o porque dos hombres se van a tutear. Yo soy de los que saludo a mi papá de beso, ¿sí? Y a él le gusta y lo saludo. Hay papás que, pues, lejitos o de mano o de algo. Claro, esas expresiones de cariño, a veces hay hijos que, pues, es que así es mi papá. Pero cuando hay sorpresas o cuando hay esa transformación de que el papá de pronto, digamos, abre su corazón y expresa de alguna u otra manera su amor por su hijo, ahí es donde pues uno también se exalta bastante. Quiero aprovechar dos comentarios que hacen y una pregunta en Facebook. Dice Yamila Costa, un saludo para ella muy especial, que es una fanática del parque y ha estado súper pendiente de todas las transmisiones. Muy Dice, bien, ya vele. mamá dadora de vida, de amor, ternura y calor de hogar. Papá, fortaleza, templanza, lucha y trabajo constante. Los dos fundadores de valores y amor propio. Digamos lo que hace esa sumatoria ella ahí. Hay una pregunta, Mario. No, invitar al panelista. Sí, buenísimo esa frase. Por eso quería mencionarlo porque está muy interesante. Anotémosla también. Invítala. Le decías, Mauro. Y la otra pregunta que es bastante interesante, Mario. Dice, ¿y qué consideran que pasa en el contexto de los hijos únicos de madres solteras? Que eso es otro tema un poco Sí. complejo, ¿cierto? Y sobre todo muy frecuente. Sí, sobre todo muy frecuente en nuestro país. Y mire que yo le decía, a ella mañana no se le va a celebrar el Día de la Madre, del Padre, pero perfectamente debería hacérsele. Y es, Claro. hoy en día, y sé que María Amparo estás ahí, te preparas en el tema de la familia, que también sí que es una pasión para ti.
cuando miramos los modelos que hay de familia, entonces tenemos familias donde están compuestas por muchos, está el abuelo, la abuela, el tío, la tía, ¿cierto? Hay familias que, digamos, está papá, mamá y los hijos. Hay muchos casos como estos donde es ella con su hijo o su hija única y puede que le toque sola o puede que esté con alguien de la familia también, ¿no? Y sí, es una doble labor. Pero qué lo bonito, mira, que de todos modos, si puedes tener alguien cercano en tu familia que supla esa figura masculina, hay que buscarla, ¿cierto? Un tío, el papá, o es decir, el abuelo, obviamente bajo todos los cuidados que tiene que haber, ¿no? Porque lamentablemente, tristemente, entendemos que muchos de los maltratos y abusos son de familiares. Pero desde el punto de vista, si hay la plena tranquilidad, es muy bueno. Si no, vamos a confiar que la labor que hace la mamá es una labor que va a dar fruto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está supliendo y vamos a confiar que Dios va a respaldar la labor que estás haciendo. Pero es muy importante la conversación, ¿no? Es muy importante la conversación y la verdad es que ahora uno tiene muchos apoyos, miren, para hablar de las películas, los libros, y pues los chicos no están viviendo en una sociedad totalmente oculta, que no tengan contacto con el mundo exterior. Pero así como yo decía que nos están viendo atravesar esta circunstancia de una cuarentena, de un aislamiento, igual los hijos van a aprender cuando ven una mamá soltera, cómo es ella. Porque ella puede hablar pestes del papá del niño, de la niña, y va a estar dañando el corazón, ¿sí? Entonces va a generar que este niño, esta niña, crezca con un corazón amargado hacia su padre. O simplemente, yo creo que hay un sabio consejo y es, tú no tienes que hablar más de la gente, deja que la gente los conozca y saque sus deducciones. Porque si la mamá comienza a decir, es que su papá nos abandonó, es que su papá nos dejó, está haciendo un daño terrible. Simplemente deja, disfruta, y simplemente en el contacto, o si no lo hay, que él o ella, la niña, el niño, deduzcan cómo es su papá. Esto simplemente es para qué, porque yo no puedo transmitirle a mis hijos mis amarguras, mis temores. Es un grave problema. Cuando nosotros tenemos que dejarle una herencia a nuestros hijos, esa no es la herencia que tenemos que dejarles. Yo tengo que dejarles unas herencias de la integridad, yo tengo que dejarle unos valores y unos principios de luchar por esta vida, de que no hay amargura, de que nos levantamos. Entonces, eso sí tengo que dejárselos. Pero yo no puedo estarle trasladando a mi hijo o mi hija mi basura. Porque el tema es, entonces, ¿cuándo va a cambiar esto? O sea, cuando uno mira a papás que son maltratadores en la casa, de una disciplina súper estricta, el concepto del machismo, gritar, y vemos que el hijo le está repitiendo, ¡ey, esta sociedad no va a cambiar! Sí, es una labor muy dura, pero yo te puedo decir algo, mi papá nos dejó, muy siendo nosotros muy niños, ellos se separan dos veces, se separan, vuelven, intentan y mi papá volvió y se va de la casa. Digamos que de alguna manera a nosotros nos ocurrió eso, que fuimos cuatro hermanos, tres hombres, una mujer y mi mamá que no trabajaba. Y nosotros de alguna manera nos formamos, por así decirlo, con una mamá soltera, por así decirlo. Pero no fue el fin del mundo. ¿A mí a qué me llevó? Me llevó a madurar. A mí me llevó a reflexionar sobre todo esto y decir, esta es la vida. Cuando yo me casé, mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí como hijo y por el contrario a mí me llevó a luchar por tener un buen hogar. Entonces depende, ¿me entiendes? Sí, y también hay otro caso que estabas diciéndolo y también a veces hay hijos que se vuelven como la cabeza del hogar, ¿no? O sea, que también son papás de sus hermanos y sacan a las mamás adelante también y pues que eso también hay varias formas de interpretar. Esa labor de cabeza de familia, sobre todo en esos casos, porque el papá se fue o se murió y todo lo demás. También quería es importante, que... Mauro, buscar apoyo, pues porque obviamente sí. Es una labor difícil y de verdad yo me le quito el sombrero a las mamás que cumplen esa doble función, pues porque de verdad son unas duras
Sí. Pero pues obviamente también hay momentos difíciles y que el tiempo no alcanza y bueno, todo eso. Entonces es buscar apoyos en personas, como decía ahorita Mario, personas que sean pues de su confianza, que sean de buen testimonio, pues porque uno solito no puede con toda la carga a veces y buscar esos apoyos y pues aprender del tema y de verdad que son unas duras. De verdad, mañana se les debería celebrar también. Sí, mayo es correcto. Y junio. Les cuento que por el interno nos escribió un colaborador del parque, a quien apreciamos mucho, Uriel. Uriel nos cuenta que su mamá efectivamente sacó a 8 hijos adelante. Wow. Sola, 8. Increíble. Entonces creo que es un tema bastante, pues realmente son increíbles las mamás. Eso sí, sobre todo en esos casos que son 8, de la función de papá y mamá, pues. Otra cosa que quiero de pronto que hablemos es la presencia, ¿no? Digámoslo, pues estamos hablando de lo que es la presencia activa de los papás. Me devuelvo a una referencia cinematográfica que también me marcó mucho a mí y fue Un papá genial, una película de Adam Sandler, que le llega un niño, hijo de un amigo, que tiene que cuidar y tiene que velar por él durante un tiempo, que después termina, enamorado de él y cuidándolo, y hasta que, pues, bueno, digamos que el modelo que estaban planteando ahí era un papá muy permisivo, ¿no? El papá que quisiera hacer todo y de pronto por evitar de pronto trancarle o que haya una discusión o que hubiera un problema un poco mayor, entonces decidían de pronto no decirle nada, ¿cierto? Porque pronto la atención que se le dé al niño y la forma como se construye esa relación entre padre e hijo es o soy permisivo o estoy también muy enfocado en el trabajo o no estoy pendiente de su crecimiento, de sus sentimientos, de su corazón y todo eso. Y lo que va formando ese niño mientras va creciendo, pues en la mayoría de los casos, no siendo experto en el tema, pues puede ocasionar que esa persona se vuelva una persona machista o pues que no tenga, no se valore mucho porque su papá desde chiquito no fue ese tipo de cosas. Entonces esa presencia activa pues tiene que tener un propósito y yo creo que ese es el mensaje también para todos los papás y es qué acciones puntuales puedes recomendar, Mario, para que dependiendo de las edades, porque yo sé que cada edad depende de esas estrategias, sino en términos generales para acercarme al hijo sin invadir su espacio y sobre todo estar ahí pendiente y muy expectante de lo que suceda. Mira, es que varias cosas, y es que yo debo instruir, es decir, dar un, no solo las, repito, las instrucciones de la casa, no solo instruir hacia la vida, también tengo que disciplinar, y la disciplina, como les decía, es parte de una directriz, sino que el papá es el responsable de proveer el amor en la casa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando papá no cumple bien la función, ¿qué pasa con una mujer? Y María Amparo lo decía muy bien ahora. El primer contacto con un amor masculino que tiene una mujer es el de su papá. Si él no es un papá presente, tierno, ella puede sentirse rechazada, puede que él no la rechace, pero ella puede sentirse rechazada. Si él nunca le dijo, estoy orgulloso de ti, estás divina, ¿cierto? Ella puede comenzar a creer que es fea. Sí, ¿por qué? Porque la mujer tiene un tanque emocional que necesita ser lleno. Y el primero que tiene que suplirlo es el papá, con el amor. Entonces puede pasar algo. Primero que sea una mujer que sufra autoestima. Y entonces cuando cualquier tipo la mire, uno mira muchos casos de niñas que uno dice, oiga, esa niña, ¿por qué se fue con ese bobarrón? Con ese tipo, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Porque ese bobarrón fue el único que le dijo una palabra bonita. Usted ve casos de niñas jóvenes que se van con hombres mayores. ¿Y sabe qué es lo que está buscando? Suplir el amor del papá. Y muchos de esos se casan y tienen problema en intimidad. ¿Y sabe por qué? Porque para ella es estar casada con su papá y no consigue tener intimidad con su papá. ¿Sí? O sea, el vacío del papá puede arruinar el matrimonio de su hija. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre? Entonces, el papel del papá sobre el hombre le está dando el ejemplo y el modelo de cómo ser hombre. Entonces, cómo trata a su esposa, es decir, a la mamá del chico,
es el modelo que él va a aprender cuando se case, incluso antes de casarse, cuando corteje una niña, cuando trate una niña, él va a tomar el ejemplo del papá. Sí. Y si no tiene modelo, entonces él va a tomar el modelo de los amigos, el modelo de las películas, y puede ser un muchacho temeroso porque no sabe cómo, y pregunta, ¿esto por qué no funciona? Y él decía, pero en mi casa era así, mi papá trataba a mi mamá así, nos trataba así, y entonces le comienza a decir, ¿tú por qué te quejas? O sea, si el modelo que yo tengo es esto, entonces, si yo no le doy instrucción, él va a coger cualquier modelo. Entonces, teniendo eso en mente, y tú me decías, ¿cómo hago para estar activo? Entonces el tema es, venga, esto tiene que ver con, como tú decías, esto no hay un manual. El manual es simplemente la vida. O sea, cómo yo saludo a mi esposa, cómo los saludo a ellos, qué palabras utilizo, si grito o no grito en la casa, cómo los disciplino. Y eso les va a dar a ellos, porque es que muchos papás creen que la función es simplemente proveer materialmente. Y el tema es, ¿qué le falta acá? A usted no le falta nada, ¿de qué se queja? Yo le pagué universidad. Muchos papás, la labor de instruir toma tiempo. Disciplinar requiere sabiduría. Y muchos papás lo que prefieren es, yo prefiero que esté entretenido, que tenga en su cuarto televisor, que tenga computador y que no moleste. Porque papá quiere llegar a la casa después de trabajar y decir, estoy tranquilo. O sea, el chino está metido allá en el cuarto, la china está metida en el cuarto chateando en su celular. Yo le compro unos celulares, le tengo toda la tecnología en su cuarto, no moleste. Y Dios no me dijo, entreten a tus niños, sino instruyelos. Y esto demanda tiempo. Y entonces el estar presente es cómo enfrentamos una circunstancia, cuánto valoro estar reunidos, qué hacemos en la mesa, es todo eso. Sí, no, hablando de eso, pues cuando estábamos con mi esposo hablando un poquito del tema, él me decía que había escuchado pues, en estos días algo que decía que el amor se demuestra con el tiempo, que lo más importante para un hijo es el tiempo que le dedican sus papás. Y de verdad que es importante, de verdad que uno a veces el corre-corre y la cosa, y como tú dices, uno llega cansado y uno dice, mejor yo solo piensa en descansar, sentarse en el televisor un rato, y irse a acostar o lo que sea, pero de verdad que es un sacrificio que vale la pena. A mí me parece que dedicarse a jugar un rato con los hijos, bueno, según la edad, como tú sabes, Mauro, si son chiquitos, ponerse a jugar a los superhéroes, bueno, qué sé yo, con el grande, pues interesarse en sus vidas y todo eso me parece tan importante y de verdad que esa es una inversión a largo plazo que va a valer la pena, que esa relación la va a fortificar y tenemos que aprovechar pues de pronto también estos tiempos de cuarentena que uno dice, ay Dios mío, estoy acá, pero son tiempos para aprovechar, son tiempos que de verdad no van a volver y es uno puede aprovechar estos momentos para realmente reconectarse con los hijos, ver en qué andan, ver, porque una vez vive en la misma casa 20 años y no sabe qué le gusta al papá, no sabe qué le gusta al hijo y están, mejor dicho, totalmente separados. Entonces me parece una bonita oportunidad para aprovechar eso. Pues yo sé que hay muchas tensiones y mucho, pero no dejemos pasar este tiempo sin acercarnos a los hijos. Luego también como mamá, pues como familia y como todo, no solamente para los papás, pero de verdad que es un tiempo importante para acercarlos y es algo... Si queremos de verdad que nuestros hijos sientan que los amamos, es dedicarles tiempo. Eso es importantísimo. Así es. Y aprender a escucharlos, como tú dices, ¿no? Es bien importante. Un comentario, Mauro. Ahí. Voy a leer también otro parte de comentarios, pero hace unos días también hablábamos con Margarita de la Universidad de La Sabana, que claro, ahorita este espacio ha servido también mucho para desarrollar esas relaciones, el tiempo. Yo preguntaba si en un futuro, si de pronto en 6 meses, un año, ya que pues de pronto todo esté tranquilo, de pronto la gente va a decir, sería chévere que de pronto hubieran otros espacios donde volvamos a estar juntos, porque de pronto lo que va a ocasionar de pronto que todo se vuelva a la normalidad es que pues todo el mundo coja los caminos que venían recorriendo antes, ¿no? Y eso sería bastante interesante, que pues, la idea es que no pase, porque la moraleja de todo lo que está sucediendo
es que la familia y la vida, pues obviamente es lo más importante para nosotros acá, ¿cierto? Y creo que eso tiene que perdurar, o sea, sí, y aprovechar, ¿no? Que entonces el domingo cocinaba un hijo, el martes cocinaba otro, nos reuníamos para ver, no, para ver una película o sencillamente para hablar, ¿sí? Mm. Porque a veces ese tipo de cosas, entonces yo estaba pensando si eso de pronto iba a perdurar después de todo eso y pues el tiempo pues le irá a cada familia, si es un ejercicio bastante interesante. Así es. Es que ¿quién nos entiende, no? Sí. Cuando uno está trabajando, ¡ay, qué cantidad de trabajo terrible! Y ahora que algunos no podemos trabajar en la casa, nos siguen pagando, y estamos en la casa y dicen, ¡uy, qué pereza estar en la casa! Y dicen, bueno, ¿quién no entiende? Exactamente. Sí, somos muy ambiguos en muchas cosas y de pronto, cuando ya estemos trabajando y salgamos y, ¡ay, cómo me gustaría que en esta, a esta hora estaríamos en mi casa hablando o comiendo o viendo este tipo de cosas! Entonces, Eso es un hecho que ha cambiado, ¿no? O sea, yo creo que muchas empresas, empresarios, dicen, nos hemos dado cuenta que ¿por qué tenemos que hacer desplazar tanto a la gente? Podemos hacer reuniones sin problema ninguno, ser más efectivos en el tiempo. Eso es un hecho que va a cambiar. Pero creo que yo les decía alguna vez, nuestro hijo tuvo la oportunidad de estudiar 6 meses por fuera. Y yo hice algo, y es que yo le escribí una carta con unos consejos y le dije, negro, quiero que lo leas cuando estés en el avión. ¿Sí? Léelo cuando estás en el avión. Cuando ya me arranque. Y yo a él le daba algunos consejos de iba a llegar a una casa, iba a estar en otro sitio. Y yo lo que quería era, de alguna manera, asegurarme que él tuviera pues ciertos criterios importantes. Pero resulta que reflexionando en todo esto, digamos, yo estaba un poco preocupado por él, cómo iba a afrontar una circunstancia nueva, y quise que tuviera algo escrito, aunque por la tecnología, por Skype, nos podíamos ver. Yo dije, yo quiero que él tenga algo escrito, ¿cierto? Quiero que le quede. Pero de pronto, como un efecto boomerang, a mí se me devuelve la historia. Y el cuestionamiento fue para mí. Y yo dije, algún día mi hijo va a salir de mi casa, espero que para casarse. Y mi pregunta era, ¿qué tanto yo lo he preparado para la vida? Y la preocupación me regresó a mí. Y yo, ¿qué tanto he hecho? O sea, cuando mi hijo salga y yo lo vea siendo novio, cuando lo vea siendo esposo, cuando lo vea siendo papá, la pregunta es, ¿qué tanto yo le heredé? ¿Qué tanto yo le dejé de legado? Yo le enseñé cómo manejar un conflicto, le enseñé cómo disciplinar. Con mi hija es igual ahora. Digo, bueno, ¿qué le enseñé yo a mi hija cuando ella se vaya? Y es un tema que como papás vamos a tener que reflexionar. Duro. Y, claro, y es la verdad. Sí, es la verdad. Pero algo que yo le he aprendido a Mario, que nos dices, pues porque a veces uno dice, uy, Dios mío, ¿cuándo voy a tener que sacar el tiempo para la gran conversación con mi hijo, para enseñarle de finanzas, de cómo tratar a la mujer, de cómo ser el papá, bueno, una cantidad de cosas, pero algo que Mario siempre nos ha dicho es aprovechar esos pequeños momenticos que uno está en una película y ve el papayazo para hablar de las amistades, por ejemplo, o de los vicios o de las cosas. Entonces aprovechar esos pequeños momentos, no tiene que ser esperar el momento para hacer, mejor dicho. Sí, no se busca el momento para hablarlo, pero ahí exacto, se presenta la oportunidad. Pero son pequeñas lecciones que se pueden dar en aprovechando las cosas del día a día, la televisión, la música, la canción que uno está oyendo, bueno, la noticia, aprovechar todos esos momentos para dar esos pequeños mensajitos y todo eso va quedando y todo eso va sumando para esa preparación que como papá les puede dar a los hijos y de verdad que es algo bien bonito. Yo no sé si a usted les pasó que alguna vez su papá, su mamá le dijera, siéntese que voy a hablar con usted. De hecho, entonces voy para allá, María, ya. De hecho, el corazón estaba prevenido, ¿sí? Porque lo que no, me pegaron una cantaleteada. Entonces los chicos no tienen su corazón dispuesto para eso. Mientras que si uno utiliza las circunstancias de la vida, yo le estoy mandando mensajes frecuentes sin ser cantaletoso. Sí, entonces lo que tú dices, de pronto uno ve la película donde ahora que estamos hablando de películas, oh, y hay
productores de cine que son tan, tan hábiles que uno termina amando el malo. ¿Sí? Ay, que no lo cojan, que no lo cojan. Ay, ay, quédese con esa que es mejor que la otra. Y uno, venga, yo estoy aquí alentando el adulterio, como es este tema, ¿cierto? O sea, son tan, tan hábiles que esto sucede. Y de pronto uno puede tomar simplemente esa reflexión, ¿no? Yo les contaba algo que pasó y algún día viendo esos canales de locos videos. Entonces eran los muchachos más imprudentes. Entonces el muchacho que por montar en moto de una manera loca se cayó y se tumbó todos los dientes. Bueno, todos esos locos videos. Y yo simplemente en una conversación de 3 segundos le dije a Juan Pablo, ¿te das cuenta lo que pasa cuando uno es imprudente? Eso fue todo. No necesitaba decirle nada más. Si ves lo que es intentar agradar a los amigos puede acabar con tu vida. ¿Ya? Y cambiamos de canal, pasamos a ver fútbol, listo. Ahí está el momentico. Ese es el momento oportuno. Ese es el momento oportuno. El momento oportuno para la palabra de la afirmación, el momento oportuno para darle una enseñanza. Ah, tengo que disciplinar, voy a solas. Nunca disciplines a tus hijos avergonzándolos en público, por favor. Dañas el corazón de tu hijo, dañas el corazón de tu hija, lo avergüenzas. Y ya su corazón va a comenzar a tener cierto rencor y su corazón se va a endurecer. Y como uno y papá le cuesta pedir perdón, porque además somos orgullosos, porque nos creemos perfectos, entonces no pedimos perdón, porque somos los papás y creemos que la autoridad nos da el permiso de maltratarlos. Y Mauricio decía, ¿cómo hago? No, yo disciplino sin hacerlos enojar. Es decir, yo no los avergüenzo. Mi disciplina no debe exceder la falta. Yo no puedo meterme en su cuarto, simplemente abrir el cuarto sin golpear porque soy el papá. Espera un minutico, son sus espacios, también es golpear. Hay ciertas disciplinas en la casa, ciertas normas en la casa. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una herida que no se sana? Pues eso va a molestar. Y con el tiempo hay muchos hijos que tienen dolor contra sus padres porque dicen, me maltrató, me avergonzó, me gritó. Prefería a mi hermano, a mí, había preferencias aquí y allá. Y nunca me dijo perdón. Nunca me dijo perdón a mí, ¿cierto? Y cuando un papá le pide perdón a su hijo, a su hija, mire, es un aprendizaje mucho más grande que cualquier otra cosa. Y es liberador para uno como papá, total. Porque uno no se las sabe todas, sino se le embarra a veces y a veces se le sale el mal genio y bueno, todo pues cuenta, claro. Pero de verdad que es liberador cuando uno toma ese paso de pedir perdón. Sí, claro. Y también, pues, por eso es que últimamente uno también ve muchas escuelas para padres, que en los colegios está la Asociación de Padres de Familia y todo ese tipo de cosas. Y hay que matricularlos al tiempo. Sí, muchos papás reunidos a ver qué hacemos para los niños y también los niños, los hijos reunidos, como qué hacemos con nuestros papás, que es una relación bien bonita, ¿no? Que es papás, pues siempre seremos papás, siempre seremos hijos y eso es una relación bastante bonita. Quería leer unos comentarios para ir cerrando. Unas reflexiones bastante interesantes y poderosas. Luisa Ballesteros nos dice, actualmente es triste ver cómo el rol de los padres se ha perdido siendo un problema social derivado del desprendimiento del afecto y el vínculo sin ser conscientes que el abandono físico y emocional es una herida que difícilmente sana y sus consecuencias se ven reflejados en un adulto roto. ¿Cierto? Se ve reflejado en el adulto, de acuerdo. En el adulto roto. Dice Rosalba Méndez, bonita tarde, importante tema, los niños no los involucremos en los problemas de los adultos, eso es importante, ¿no? El papá y la mamá sabia, que ejerce la crianza, le permite que su papá o mamá ejerza su rol, pues en los problemas de los adultos no debemos involucrar a los niños. Adriana Guerrero dice, recomiendo leer Salvaje de Corazón de John Eldredge. Sí, tremendo. Sí, de pronto es interesante revisar eso. Y por último, Hernán Rodríguez nos dice, tristemente viendo lo que está sucediendo, creo que esta crisis no va a mejorar nuestras relaciones humanas, dentro de ellas la relación familiar. Y me he estado preguntando cómo puedo ayudar a sanar esta sociedad enferma si yo formo parte de ella. Creo que al final pregunta qué podemos hacer como seres humanos, pero como familia, como padres, como hijos, como mamás, como tíos, como todos. Creo que esa es una pregunta bastante importante. María Amparo, ¿quieres arrancar o arranco yo? Pues ahí lo que, mejor dicho, algo que siempre quería decir es
Ser papá es un privilegio, que hay que, es una gran responsabilidad, obvio, pero es un privilegio y es una labor que trae unas recompensas increíbles, que uno no se las sabe todas, pues por mejor dicho, uno se prepara para su carrera, para cualquier cosa, uno se prepara por años, en cambio uno como que tiene un hijo y mire, tome, y uno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se come? ¿Cómo se viste? Yo me acuerdo el primer día que me dieron a mi hija para bañarla, a Laurita. De hecho, me tocó dársela a mi hermano porque yo no fui capaz de bañarla, o sea, uno no sabe, no está preparado, entonces, pero hay muchos libros, muchos recursos, muchas charlas de verdad que son importantes y uno puede aprender mucho, que de verdad uno es una labor importante que tiene tanta trascendencia porque uno lo que deja es, uno dice, chévere, que dejar un buen ser humano a la sociedad y esta manera de cambiar este mundo es ser... Es de verdad ser presentes, dar tiempo, eso requiere pues, cierto sacrificio también, pero es un sacrificio que vale la pena 100% a los que no tienen, tú como todavía no tienes hijos, pues es que tienes unas sobrinas que amas y que mejor dicho son tu adoración, pero de verdad tener un hijo es la experiencia más linda de la vida y hay mucho que uno puede hacer y obviamente uno se equivoca y yo creo que chévere si Mario tú nos ayudas con, pues porque obviamente todos... cometemos errores y de pronto hay papás con relaciones muy distantes con sus hijos, pero pues nunca es tarde, yo siempre soy una convencida que nunca es tarde para restaurar relaciones, para acercarse a los hijos y siempre se puede hacer algo. Entonces no sé qué consejos puedes tú dar a de pronto a los papás que digan, ay no, yo de pronto no he sido tan cercano, no he hecho una labor tan buena. ¿Qué consejos puedes tú dar así como para ir? Gracias. Dos temas. Uno con lo que decía Mauricio, del comentario que leías ahora. Bien, yo creo que depende cómo la gente mire, ¿no? Hay gente muy pesimista diciendo esto no va a cambiar. Bien, yo particularmente creo que no es sabio estar mirando lo que hacen los demás, porque eso me puede llevar a mí a no hacer nada. Y yo creo que finalmente los refranes tienen mucha verdad y está bien. Pero alguien tiene que comenzar, ¿sí? Cuando tú miras, por un voto Estados Unidos habla inglés y no francés. Una persona decidió que se hablaba inglés y no francés. Un solo voto. Y tú podrás mirar en la historia de la humanidad cosas que se decidieron por una sola persona. Y para mí es, yo no puedo responder a aquello donde no tengo espacio, es decir, ok, yo miro una sociedad y digo, oye, la sociedad está terrible, ayer terrible, la gente salió, más importante un televisor que la vida, bien, yo me quedé en casa, qué locura. Sí, mis hijos se quedan en casa y no, ¿cierto? Yo respondo por los niños. Entonces yo podría decir, no te desanimes de lo que está pasando afuera, arranca con los tuyos, arranca con, si estás casado, con tu esposa, con tus hijos. Y yo creo que con lo que decías tú, María Amparo, uniéndolo, ¿qué puedo hacer yo? Mire, definitivamente las relaciones personales son de lo más importante y sobre todo las relaciones familiares. Y con mucha humildad uno tiene que decir, bueno, si a mí me han dañado, yo tengo que perdonar. Si yo la he embarrado, pide perdón. ¿Sí? Y sobre todo, me gusta mucho Pablo, dice en una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, dice, en cuanto dependa de ti vas a estar en paz con todos. Inténtalo. Para mí no fue fácil llamar a mi papá después de que nos abandonó y llamar a saludarlo simplemente a preguntarle cómo estaba. No a reclamarle, sino yo dije, la relación está rota, alguien tiene que comenzar a restaurarla. Yo me puedo quedar esperando que sea él, pero decidí comenzar yo. Y hoy la relación con mi padre es una relación totalmente buena, perfecta. Yo le diría, inténtelo. Ahora que hablábamos de sembrar árboles, ¿sí? Pues es que si usted no siembra, no cosecha. Y hay gente que se queja de la cosecha que está viendo. Eso quiere decir que tú no has sembrado. Deja de quejarte, comienza a sembrar. Bueno, wow. Qué buena reflexión esa, Mario. Ese es el mensaje. Yo creo que quiero acoger ese último, esa frase, y ese es el mensaje que, primero, que nunca es tarde, ¿no? Para restituir esas relaciones y todo ese tipo de cosas, creo que es importante, y que nunca es tarde para sembrar.
¿sí? Para sembrar y el amor, sembrar las relaciones, sembrar todo eso. Yo creo que ese es el gran mensaje. Gracias, Mario, por eso. Bueno, yo creo que ya pasamos el rango del tiempo. Pues, muchas gracias, Mario, en serio, por tu participación. A María Amparo, súper, porque pues ese es otro punto de vista. Desde afuera y como mamá, como mujer y también como líder de aquí del Parque Jaime Duque, con todo lo que tiene que ver el objetivo de conservación de la unión familiar, que muy pronto también van a saber muchas cosas interesantes que estamos trabajando desde esa área. Entonces, no sé si se quieran despedir de la gente, Mario y María Amparo. Sí, 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 yo comienzo porque tú eres la anfitriona. Eres la última. No, a todos, gracias por... Y gracias por acompañarnos virtualmente, pero sobre todo gracias por aprender en algo que va a ser importante no solo para su vida, sino para la vida de otros. Como le decía, no solo compártalo, esto queda grabado, y practique. Si en algo usted ve que es importante que reflexione, que cambie, hágalo, y con seguridad va a haber resultados y nunca se va a arrepentir. Siempre hay una oportunidad linda de restaurar, de volver a formar una sociedad que tanto lo necesita. Gracias a María Amparo, a Mauricio por su invitación. Ustedes saben que los admiro, todo lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Súper, gracias. Mañana nos cuentas cómo te fue con la sorpresa del día de hoy. Sí. Preparando ahí. María Amparo. Bueno, sí, no, de verdad, pues muchas gracias, Mario, por aceptar la invitación, Mauro, por organizar todo el espacio y todo esto, y de verdad felicitar a los padres de antemano, a los que nos están oyendo, sí, ¿no? Y de verdad que podamos de verdad agradecerles todo lo que hacen en la vida de las familias. Y a veces pues vamos a tener a los papás lejos, que no vamos a poderlos saludar, los que tienen los papás ya mayores y eso, pero no desaprovechar el tiempo, llamarlos, decirles que los quieren, y de verdad que es un día especial. Eso, por el hecho que estemos en cuarentena, no quiere decir que no lo podamos celebrar, que no les podamos decir que los queremos, que no podemos ir a ser creativos y hacer reuniones y todo esto. Y a los papás, de verdad que se disfruten su rol de papás. De verdad que yo como mamá, pues es de las experiencias más lindas, como les digo. Yo sé que los papás también pueden disfrutar mucho esa relación con sus hijos, y es la mejor inversión de su tiempo que pueden hacer, de verdad. Y así es. Y esperemos de verdad que sea un buen día del padre, que ya pues pronto pues empezamos a mirar salidas a todo lo que estamos viviendo, pero aprovechémosla. Ahorita el tema, si estamos viviendo ahorita, pues aprovechemos y hagamos lo mejor de esto, y gracias por... Y apenas podamos, nos vemos en el parque. Eso es. Exactamente, exactamente. La pauta publicitaria del día. Y muchas gracias a los dos, en serio, por el espacio. Pues en serio, esto va a quedar grabado y lo vamos a compartir muy pronto. Incluso mañana lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que lo tengan ahí también muy presente y lo puedan compartir con sus padres. Ustedes dos, no se me vayan. Si quieren, silencien un segundito los micrófonos. Yo, de nuevo, entonces, les doy el agradecimiento a todas las personas por acompañarnos en esta transmisión. A las personas de Zoom también les digo que se queden ahí, que hay unas preguntitas que ahorita le vamos a pedir el favor a Mario o a María Amparo que nos ayuden a contestarlas. Muchas gracias, en serio, por todo el apoyo. Volvemos a recordar las formas de que pueden seguir apoyando al Parque Jaime Duque, pues, en esta situación. Pueden ingresar a la página del parque, www.parquejaimeduque.com, adquirir ese brazalete solidario para dárselo como regalo a sus papás, y después vienen y buscan su arbolito, que es un arbolito que va a durar como toda la vida, como el amor que se le tiene a nuestros seres queridos. Yo creo que es algo bien bonito, que es el regalo que perdurará siempre. De pronto alguna otra cosa material no perdura, un árbol va a estar ahí por generaciones, y me parece súper bonito, un detalle para los papás. Pueden ingresar acá, www.parquejaimeduque.com, y adquirir ese brazalete solidario, y le sembramos un árbol a los papás. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar con un video para que lo disfruten. Gracias, y nos vemos muy pronto. Pendientes de nuestras redes sociales, que muy pronto estaremos diciendo el día de nuestra reapertura, que ojalá sea muy pronto, porque los extrañamos y yo sé que ustedes nos extrañan también. Muchas gracias, feliz día y nos vemos pronto.